Bienvenidas, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Quiénes nos acompañan esta tarde, noche o mañana, madrugada? Laurita Barrientos, bienvenida, buenas tardes. Mi Edith, bienvenida, buenas tardes. Sisi Cuenca, bienvenida, buenas tardes hasta Ecuador, saludos. Buenas tardes, hermosas. Me voy a presentar. Por acá estoy, Ros Vázquez, Reni Hernández, Xochitl Velázquez, mucho gusto, hermosa. Mi nombre es Gisela Zelaya, yo transmito desde Honduras. Estoy compartiendo una clasecita para un maratón de cumpleaños y he sido invitada por Miss Katia. Muchísimas gracias, Miss Katia, por considerar mi trabajo. Marta Pulido, Yané González, Miss Pili, ¿cómo estás? Saludos hasta Colombia. Por acá andamos, chicas, y pues vamos a compartirles esta tarde, como les decía, un proyectito de múltiple uso para cumpleaños, para una fiesta temática, para Día del Niño. Y en esta oportunidad voy a hacer un dulcerito. De hecho, es el último que me falta en una colección de Aula Paga, el Aula de McQueen. Entonces vamos a hacer al dulcero, portalápices o centro de mesa, que es Sally. Por acá en el fondo, miren, por acá tenemos realizado a McQueen. Sandy Palacio, saludos hasta Colombia. Zoraida, Janet, bienvenida. Por acá les tengo a McQueen ya elaborado. Ya he compartido en mi página lo que es el tutorial. Está libre, la verdad, que si alguien lo puede hacer a ojo. Si no, eso es parte de una aula paga. Cal Manualidades Quevedo, saludos, Miss Vianne Vega, buenas tardes. Yesenia Alvarado, Ivonne Lisset, bienvenida. Qué gusto verla, igualmente, Ivoncita. Miss Elisetti, bienvenida. También nos elaboramos lo que es el dulcero, portalápices o centro de mesa de lo que era nuestro tráiler, que en este se llama Mac. Este se llama Mac. Parte de los dulceritos. Y también ya habíamos, miren, compartido a... Esta es la grúa. La grúa es mate. También con todos sus detalles. Con todos sus detallitos que lleva el personaje. También es un dulcerito, un portalápices, un centro de mesa, como ustedes lo quieran utilizar. Milagro González, Julia Ramos, Mederic Morgan, Tania Lisset, Ligia Yepes, bienvenidas a todas. Hola, mis Tania, gracias por acompañarme. El que vamos a hacer es la novia de McQueen, que es Sally, la de color azul. Esa es la que vamos a hacer. Entonces, como el personaje es parte de un proyecto de Habla Paga, que estoy terminando ya con este personaje y el último que lleva el habla, vamos a hacer algo, chicas. Mónica Dávila, Miss Kate, Miss Katia, bienvenida, gracias. Gracias por haberme invitado, Miss. Entonces, ¿saben lo que vamos a hacer? Si llegamos a ¿qué sería? Si llegamos a 400 compartidos, yo les voy a regalar dos moldes del proyecto de hoy. Si llegamos a más de 500, 600 o más compartidos, entonces yo voy a regalar un pase a esta aula.
Rosa Petra, bienvenida, Miss Jessica Reyes, bienvenida. Esa es la dinámica que les voy a dejar. Si hacemos 400 compartidos, yo voy a regalar dos moldes en sorteo, en las que se queden hasta el final, del proyecto del día, del que vamos a realizar. Si sobrepasamos los 500, 600 o llegamos a más compartidos, entonces voy a regalar un pase a esta aula. Por si ustedes habían interesado estar y quieren, bueno, esta es su oportunidad. Y el pase al aula paga va a ser también sorteado. Blancanieves González, saludos hasta Colombia. El lindo proyecto, qué bueno. Bueno, vamos a trabajar los detalles. Hemos estado bastante activas con el tema de elaborar carritos. Miren, nos hicimos la buseta o la furgoneta de la tan mencionada y querida película de Mario Bros. Ya este video ya lo compartimos ahí en mi página. Les dije que iba a ser un dispensador para los lápices. O ustedes le quieran dar uso. Hicimos dinámica. Igual está en venta los moldes. Miren, entonces, hemos estado bastante activa y seguiremos. Porque hay bastantes propuestas en mesa. Aurita Sánchez, saludos. María Angélica, compartido. Muchísimas gracias. Hola, mi Rosa Petra. ¿Cómo está? Bienvenida. Gracias. Bueno, vamos, chicas, porque el proyecto requiere de trabajo, entonces vamos a empezar. Yo voy a irles mencionando cuáles son los moldes que vamos a utilizar. Por lo pronto voy a empezar por a todas aquellas piezas que requieren pintura, diseño, para que al momento que vayamos a ensamblar el proyecto, entonces lo podamos tener. Esto que lleva pintura ya está sequito para el armado. Alisa Penafiel, bienvenida. Sí, hermosa, sí tenemos dinámica. ¿Qué nos va a hacer a Sally? Sí, vamos a hacer a Sally, Raquel Flowers. Azucena López, bienvenida. Si llegamos a 400 compartidos, les regalo dos moldes del proyecto del día. Si llegamos a 500, 600 o más compartidos, les regalo un pase al aula, donde estarán los cuatro videos, los moldes de los cuatro proyectos y un grupo cerrado que está en preventa en estos momentos si alguien quisiera adquirirla. Listo. Me fui por el tema de un dulcero. Estaba viendo que hacen fofuchas. Están haciendo fofuchas y varios proyectos súper hermosos. ¿Para qué? Tenía pensado hacer al payasito Plim Plim, pero vi que otra profe ya lo hizo hace unos días. Entonces, pues, para que vayan viendo la forma que yo trabajo, lo que son los carritos, entonces les voy a compartir este. Compartido, muchísimas gracias. Hola, profe Patricia González, ¿cómo está? Bienvenida, hermosa. Gracias por acompañarnos. Si no conocen mi página, se llama Artística C Tutoriales. Miren, ahí al fondo y acá en la mesa tengo mi logo. Si no saben escribirlo, es Artística con K de Karen y con ZEL de Celaya, que es la abreviatura de mi apellido. Estoy en todas las redes sociales igualmente. Y ahí por si quieren ver nuestro trabajo. Quien no siga esta hermosa página de Katie Craft, también le pedimos, ¿verdad?, que dejen su me gusta, su like, su seguir, para que puedan estar informados de lo que se está elaborando en el maratón. Hoy en la noche va a estar Miss Pilar de Colombia, va a estar transmitiendo también. Entonces ya más o menos me fijé que era a las 6 de la tarde, hora Costa Rica, hora Honduras, México y 7 Colombia, Ecuador. Entonces por ahí para que la podamos acompañar también. Maritza Suárez, saludos. Escribo desde Barranquilla, hermosa, saludos hasta Barranquilla.
Acabo de entrar el en vivo, bienvenida. Profe, me encantan tus proyectos de los portalápices para servirle. Giovanela, saludos hasta el Perú. Quisiera saber cómo los puedo adquirir. Si están en México, por Yape BCP. Si están en México, por Coppel y Bancomer. Si están en Ecuador, por Pichincha. Si están en... ¿En qué otro? En Perú está ya PVCP. Y para el resto, porque no tengo corresponsales que me ayuden en otros países, está PayPal. Si no, a mi WhatsApp, más 504-9936-5766. Armita Cautiño, ¿cómo estás? Saludos. Rosabela Orijuela, Carolina Saucedo. Ay, hermosas. Qué gusto verlas. Miren, ando un poquito resentida de mi garganta, pero aquí les voy a compartir en lo que pueda. Estoy difuminando las piezas. Normalmente utilizo un pañito de algodón, una camiseta vieja. Miren, yo utilizo esas camisetas que ya no uso, que ya no le voy a dar uso personal. Yo las hago retacitos y con eso yo difumino. Sé que es una técnica antigua, pero a mí me viene bien porque me encanta cómo se dispersa el color. Por eso yo lo utilizo así. Si ustedes trabajan con sus pinceles, perfecto. Rodríguez Lupita, saludos. Sandrita Delgado, saludos. Fénix Mariel, saludos. Bienvenidas. Bienvenidas a la página de Miss Katia, chicas, donde estamos transmitiendo. Les agradecemos la compañía. Si tenemos dinámica, es compartir. Si superamos los 400, vamos a regalar 2 moldes de la clase de hoy. Si llegamos a 500, 600 o más, voy a regalar un pase al aula paga de los dulceros. 50 personas en vista, les agradezco la compañía. Este viene siendo el bumper. Este es la parte de arriba de su carita. Esta es la parte de abajo de su carita. Ya vamos a ver cuando los estemos armando o ensamblando. Difuminar le da un mejor toque o un mejor acabado a las piezas. Acostúmbrense a hacerlo. Siempre se lo digo a las chicas en los retos, háganlo. Tiende a perfeccionar o a dar una mejor vista de tus proyectos. Marilu Rodríguez, disculpa, ¿cuál es el proyecto? Vamos a hacer a Sally. Acá está McQueen, solo falta Sally en los dulceros. Vamos a hacer a Sally. Marvel Kaya, ¿cómo está, mis hermosas? Saludos. Bienvenida. ¿Que por qué no lo traigo hecho? Miren, normalmente yo no traigo hecho a los en vivos. Un proyecto, acá lo vengo a hacer todo, para que de principio a fin puedan ver el procedimiento como tal, que el video quede como autodidacta. En algún momento les he enseñado también cómo algunas piezas le pueden sacar sus moldes, y las que no se quieren complicar, pues pueden adquirir. Este viene siendo el ventanal de la parte de enfrente, porque tengo ventanal para la parte de atrás, que es esta otra. Es uno ligeramente más pequeño que el otro. McQueen lleva coleta para la parte de atrás. Sally no lleva el detalle de la coleta, pero sí le vi que tiene un ventanal. Los stop y todas esas cuestioncitas así de los detallitos se los vamos a colocar a ella. Como ella es una dama, es una chica, entonces la mirada, los ojitos, obviamente tienen que ser diferentes. Sin embargo, los ojitos de estos personajes tienden a ser azul. Yo estoy utilizando azul cobalto, la marca que ustedes deseen, para poderle diseñar. Y voy acá a hacer, normalmente, miren, el iris lo hago
como haciendo un óvalo. Primero diseño el contorno. Diseño el contorno y luego hago el relleno. Qué lindos tus proyectos. Lorena Zamora, para servirle. Angélica, Mise, qué tono de azul. Miren, si el azul cobalto es así como marino, miren el color de Sally, es como un celeste. ¿Por qué? Porque al hacerle el difuminado con el cobalto, quiero que se le vea la diferencia de los colores y le resalte más. Cuando hice a McQueen, el rojito es como un rojito, no carmín, sino que un rojito más bajo, un tono más bajito. Les voy a decir, es un rojo toluidina, algo así, bien bajito, es como esta pintura, miren. ¿Para qué? Para que cuando le demos el difuminado con el color negro, entonces resaltan sus detalles. En el de mate usamos un color café marrón para poderle dar los tonos con un café oscuro. Vamos a ver, este es un café, un marrón oscuro. Entonces el foamy es claro, el marrón oscuro de pintura para hacerle su difuminado. Ay, para servirle, Yonabela. Miren, yo estaba en duda. Ay, que les comparto a mis hermosas. Voy a una página invitada. Y pues ustedes saben que siempre ando ahí platicando con algunas chicas que se toman su tiempo saludarme en el privado. Entonces hablaba con mi amiga hermosa Ingrid. Le digo, voy a una invitación y no sé qué hacer. Me dice, pues, a usted le vienen muy bien los carritos, hágase un carrito. Entonces decidí hacer a Sally. Esperando que pueda ayudar. Miren, en el México, Sé que el 30 de abril es el Día del Niño. Entonces, esta colección viene muy bien para el Día del Niño. Y en mi país es hasta septiembre. Entonces, pero en las ferias lo llevo y esto se va de una. Rapidito, los niños les llama bastante la atención. Esta es una colección nueva que quiero dar a conocer en las tiendas porque sirve para globos y dulces. Entonces es una colección que estoy completando, que estoy terminando para dar ese para darlo a conocer y a ver si sacamos los pedidos, chicas. Vamos a sacar los ventanales de los laterales. Vamos a colocar la pieza de modo espejo. Le digo yo, es una frente a la otra para poder difuminar. He reservado por acá la carita, los ojitos para que vayan secando porque hay que hacerle luego la pupila y el destellito. Mariela Samariego, saludos. Gracias, Lorenita, por ayudarme a compartir. Amables, muy amables de su parte el apoyo. Les vuelvo a saludar, mi nombre es Gisela Celaya. Yo soy de Honduras. Mi página es Artística Cel Tutoriales. Así me encuentro en todas mis redes sociales. Y para mí siempre es un gusto compartirles. No solamente hago carros, también hago motos. Ustedes pueden ver las publicaciones en mi página de lo que hacemos por ahí. Caterín Peñafiel, saludos hasta el Ecuador. Saludos hasta el Perú a Mariela Samariego. Sí, aquí en México es el 30 de abril. Ah, yo sabía, sí lo sabía. Tengo que estar enterada. Cuando hago mi maratón en mi página, ay, me tengo que enterar de todo eso para saber qué maratones le vienen a bien a hacer en el momento. La otra semana en mi página vamos a empezar el maratón de los animes. Porque a los chicos, créanme que a los chicos también les gustan los animes. Esas cosas, esos personajes yo no los conocía tanto. Y cuando he empezado así por invitaciones que me piden hacer uno, pues he hecho, lo llevo a las expoferias
y se vende muy bien. Ah, y de ahí entonces, ¿qué les digo? Que hasta estoy invitada en una expoferia acá de un evento anime que va a haber en mi ciudad. No, si les digo que ando súper ocupada trabajando. Ahí les voy a compartir cómo va a estar el stand mío de ventas. Y las que quieran acompañarnos en el maratón, porque van a haber clases de anime ahí con dinámica con las otras profes invitadas. Entonces allí van a poder ver qué se hace y si quieren adquirir moldes. Porque yo sí estoy emocionada, yo sí quiero ganar moldes para poder trabajar proyectos y llevar a presentar. Me decía mi Tania, ay, es que uno se emociona, dice, haciendo los proyectitos. Y le digo, a veces me parezco que estoy anticuada. Porque yo pienso en Candy Candy, en Goku, pero los chicos hablan de otras cosas que, ay, ni sé qué es hasta que me ponen a hacerlos en los pedidos, les digo. Esta es nuestra boca. Por estar en la platicada me olvidé. Acá el difuminado debe ser en color negro. Bueno, ya le di de los dos tonos, no se ve mal. A la boca le van a dar un difuminado en color negro. Y le vamos a dibujar acá la lengua con rojo. Lo primero que hago es hacer una silueta de una M de mamá y luego lo relleno. Lo realizo y les muestro. Miren, así. Y ahora vamos a rellenar. Elenita, saludos hasta el Perú, bienvenida a la clase. Si aún no sigues la página de Katie Craft, te invitamos a poder ver los proyectos de Miss Katia también, otras invitadas que tenemos para el maratón. Y súper, súper bendecida, súper agradecida que estén acá conmigo. Estamos haciendo un dulcerito y lo estamos haciendo de una. Yo nerviosa, a ver cómo me quedará la muñequita. Sí, mis Rosa, mis Tania, mis Elisetti, mis Luna, mis Diana Cajamarca, verán hermosas maestras por ahí compartiéndonos, chicas. Yo siempre las pongo a trabajar cosas difíciles, a veces, creo yo. Pero ahí vamos a andar. Buenas tardes, Alejandra Zambrano, bienvenida. Virginia Álvarez, saludos. Gracias por estar acá. Ya secó la parte del iris, vamos a hacerle la pupila. Voy buscando que la mirada me quede como para una chica, ¿verdad? Entonces voy a hacer el efecto anime que le doy a mis ojos de mis fofuchas, donde solo en el medio, miren, de lado a lado, se pone el iris, perdón, la pupila. Y luego los destellitos, pero como ella es una dama, entonces vamos acá a hacerle sus pestañitas. Y aquí de una aprovechar también el espacio para hacerle sus cejas. Que se vea más coqueta, más una dama. Pintura blanca, pinta puntos, le vamos a hacer los destellitos. Mariana Tapia, bienvenida. Saludos hasta la Argentina. Gracias por estar acá, hermosa. Pueden o no colocarle dos puntitos o solo uno, ahí el gusto de ustedes. Ya quedó acá lo de los ojos, los faroles, los focos frontales, estos faroles. Yo no sé cómo le llaman ustedes a eso en los autos. De ellas son blancos, son tipo unos huevitos, van sobre el tono. Bueno, ahí. Okay, ¿qué más me falta? Bueno, en el pintado solo son esas piezas. Yo voy a reservar por acá
para que ellas vayan secando mientras yo trabajo en las ruedas y en la trompa. Para la base, acá yo voy a ocupar esto para la base. Susan CHF, saludos hasta Colombia, si no me olvido. Normi Tocona, saludos hasta Argentina. Bienvenidas. ¿Qué fue lo que yo utilicé para la parte de la base? Un CD. Un CD, el cual yo he forrado completamente de un lado. Y para el otro extremo he dejado, le he pegado igual de una en el CD, pero le he dejado un bordecito. Y con una tijera de diseño le he dejado algo más en el acabado. Para que se vea así. Lo pueden hacer en color negro, en color azul, que es el color del carrito, o de azul más oscuro. Con este azul, ahí es a su elección, ¿verdad? Como el proyecto va a ser centro de mesa, bueno, va a tener un uso, para que no se vea mucho el sucio, lo he hecho en color negro. Kelly Cristina, saludos hasta Brasil. Grato verle, para servirle, Susan. Igualmente me alegra volverle a ver en un en vivo. Le extrañamos en los retos. Qué bueno que le está gustando, mis Katia. Para hacerle la base he utilizado tubos de papel. Tubo de papel de baño, pero estos son más gruesos. La circunferencia de este tubo es de 26 centímetros y lo alto del tubo es de 8.5. Se los digo así la medida. Puede diferir dependiendo de la base que ustedes quieran utilizar. Porque esto puede ser un bote plástico, uno de vidrio, uno más ancho, uno más reducido. Ahí es al gusto de ustedes. Pero este es el que yo estoy utilizando. 8.5 de alto y 26 de circunferencia. Ay, no tengo muchos de esos, de veras. Bueno, ya lo puede reutilizar, miren. Qué lindezas. Gracias, Kelly. Gracias, gracias. Estos pueden, utilizar. Tomé el foamy en pliego y forré la pieza de alrededor. De uno de los extremos va al ras. Del otro extremo he dejado una porción que me permita forrar hasta, inclusive hasta la parte de dentro, y que no se vea lo de el tubo. Si quieren forrarlo completo, pueden. Apenas me quedó una franja, miren, de un centímetro más o menos, no es nada, al fondo no se va a notar. La verdad no se nota tanto, miren. Pomponia, saludos. Corriendo y llegando, pero aquí estoy. Qué bueno, mi hermosa, bienvenida, gracias por acompañarnos y apoyarnos. Teniendo esto, ¿qué falta? Pues nos falta la parte frontal y nos faltan las ruedas. Para la parte frontal ustedes van a ver que tienen este molde, va a ir en los moldes, en la hojita de molde va a ir este patrón, la cual ustedes lo van a sacar en unicel de un espesor. Esto es un reto, no es reto, hermosa, es un proyecto para habla paga, por el tema de que estamos en proyectos para una fiesta de cumpleaños o para el día del niño, o una fiesta temática, por eso estamos realizándolo acá. ¿Que cuál es la dinámica? Bueno, si compartimos más de 400, si solo llegamos hasta 400 compartidos, voy a sortear dos moldes del proyecto de hoy. Si sobrepasamos esos compartidos de 500, 600, entonces vamos a sortear un pase a entrada a esta aula. Karina Peralta, saludos. Compartido, gracias. Kelly Costa, gracias. Bueno, acá el espesor de este foam o estéreo, funicel, espumaflé, como ustedes le digan, es de 3.5.
3.5 es el espesor de esta pieza. Para cuando tengan que colocarla, ustedes sepan de cuán grueso. Ahora, yo no logré tener la pieza así de este espesor. Entonces, si se puede ver, yo fui uniendo placas hasta que lo logré. Con un exacto corté toda la pieza y con una lima yo emparejo el corte para que no queden imperfecciones. Elizabeth Sánchez, buenas tardes. América Santiago, ya andan llegando las chicas hermosas, fieles a las transmisiones, muchísimas gracias. Acá voy a pulir para poder emparejar cortes, que quede más liso esa parte. De hecho, aquí en los bordes también, para que el filo del unicel no me vaya a romper el foamy cuando yo lo esté forrando. Elizabeth Sánchez, buenas tardes. Compartido, muchísimas gracias, América. Las que están en el grupo de WhatsApp de Artística C, les pido que por favor les manden el link de la clase para que se puedan venir a acompañarnos. Quienes están en los grupos de inbox también, por favor, chicas, pueden compartir con todo gusto la clase en Artística Cel Creaciones, que es el grupo de la página, para que tengamos los resultados que pedimos y puedan salir favorecidas. Listo, miren, quedó pero bien parejito. Sueli, el Facebook no me avisó, sí, hermosa. Por eso les volví a mandar allí, que estábamos en el en vivo. Y estoy pidiendo que ustedes me ayuden a notificarle a todas las amigas en la página para que se vengan. Porque qué podemos hacer con el tóxico, ¿verdad? Paciencia. Ahora lo vamos a forrar de foamy del color base del proyecto. En este caso es como un azul celeste, les dije, ¿verdad? Lo termoformo, la verdad no termoformo. Si ustedes quieren termoformar, lo pueden hacer, si ustedes quieren. Pero si ustedes no, como yo, que no acostumbramos, entonces de una le aplican el silicón al styrofoam o al unicel y forran. Trato de conseguirme unicel que sea bastante compactado para que no se me deforme al momento de aplicar el silicón. Paula Osorio no me deja compartir. Paulita, pero yo le veo la insignia del diamante, es la del fan destacado de la página. Hay que esperar ahí, hermosa, a ver que autoricen. Algunos grupos a veces no, que compartimos, no lo permite, pero bien puede compartir en perfil personal, porque yo así lo hago cuando apoyo las transmisiones y colgando el enlace en mi perfil personal ya me aparece luego que he compartido. Mi no avisó WhatsApp, sí, al WhatsApp. Sí, mi, no, mi, yo soy. Estoy bloqueada. Ah, está bloqueada. Ándele, bueno. Al WhatsApp no avisé, chicas. Les puse en la página. Hacía días, hoy lo volví a recordar. Anoche me acosté bastante tarde, les cuento. Estoy haciendo unas máscaras de animalitos para un pedido. Y entre tanta cosa, pues, me acordé volverles a decir en la página, se me olvidó el WhatsApp. Pero ayúdenme si ustedes pueden por ahí. Mireya Pérez, compartido. Norma Méndez, muchas gracias. Mari Coco PC, saludos, bienvenida. Miren, forré por ambos lados. Ahora estoy en la parte del centro.
Y lo mismo, voy aplicando silicón y voy colocando el foamy. Cuando vamos poniendo esta parte, cuando ya estamos colocándole esta pieza aquí al foamy, vamos estirando para que se ajuste mejor y para que talle bien. Lo bueno de trabajar en foamy es que él es bien generoso y él se deja moldear. Vean, para que no queden arruguitas o ahí que esté con aire, pues yo le paso mi mano. Sigo acá forrando. Qué complicada, ¿verdad? Gise, qué complicada eres con eso de la pieza. ¿Por qué no cortas el tamaño que es? Miren, no sé por qué, pero no me sale. A veces la medida no me sale. No sé qué le pasa al foamy. Cuando ya me toca forrar, entonces mejor me complico un poquito, pero me queda bien selladito. Porque pónganle que la pieza mide 3.5 de espesor. Pero con los milímetros que le pusimos de foamy a cada al lado, ya no es este valor. Si lo socamos, ya no es esa medida tampoco. Entonces, Ash, para estar arruinando material, mejor de una, aunque me complique tantito. Yadira, hola, bienvenida, buenas tardes. Y miren, ya quedó, aquí solo me queda ajustarla. Aquí ya solo voy a ajustar la pieza. Me siento más confiada con trabajar el tutorial muy bien explicadito, porque sé que Miss Pili va a entrar hasta las 6. Hasta las 6 Honduras, entonces más o menos tengo mi tiempito ahí para poder desarrollarlo y no andar a las carreras y que no me entiendan, chicas. Si algo no entienden, díganmelo para explicarlo, porque ya repetiendo no podría, porque tendríamos que deformar la pieza. Pero algo que no entiendan, me lo dejan saber. Miren, selladito, completamente selladito. Y si algo se suspende, pues aplico silicón y vuelvo. Para que quede bien selladito. Ahí está. Como en todas las piezas, a difuminar. Creí que íbamos a tener poquita audiencia porque pensé que era una hora muy difícil para algunas. Pensé que iba a ser más difícil. En algunos países creo que es la hora de la comida. Acá desde las 11 ya habíamos almorzado. Pero les agradezco su tiempo. Sé que por el horario, ¿verdad? Bolivia me lleva 2 horas, entonces no hay ningún problema. Ya es tarde, mitad de tarde. Colombia me lleva 1 hora, igual que Perú y Ecuador. Entonces estamos ahí en buen tiempo, me parece a mí. Entonces no hay problema con eso. No importa que sea la parte de abajo, cualquiera de los dos lados puede ser la parte de arriba, la parte de abajo, pero no importa, siempre la difuminamos. Y yo difumino nada más donde están las uniones. Ahí donde están las uniones de los foamys, ahí. En México yo apenas estoy comiendo, así, ¿verdad? Sí, yo sé. Sí sé, porque allá como en, ¿qué año fue? En el 2017 me dio la oportunidad de conocer Orizaba, Puerto de Veracruz y otros estados en México. Ay, yo la sufría, chicas. La sufría porque las costumbres allá son muy diferentes.
Y acá acostumbramos a desayunar a las 7 de la mañana y allá a las 10 de la mañana. Acá almorzamos a las 12 del mediodía y allá almuerzan a las 2, 3 de la tarde. Y la cena la hacemos a las 5, 6 de la tarde y allá lo hacen a las 10 de la noche. Entonces yo sí sufrí, sí sufría. Pero es cuestión de cultura, ¿verdad? Me costó adaptarme, pero... Lo que hacía es andar snack por ahí para poder suplantar un poquito o beber bastante líquido. Pero le digo, sí sé de esos cambios de horario y esas situaciones, porque es cierto. Las 10 con 12 de la noche. ¡Ay, mi Rosa Petra! Gracias por ese gran esfuerzo que hace. A mis aquí ya son las 2:11 minutos. Ya vio. Yo sé. No mi toconas, acá ya son las 5. ¿Dónde? ¿En qué país está, hermosa? En Bolivia. Por Bolivia anda, ¿cierto? Brasil, Argentina. Estos países me llevan 3-4 horas. Paraguay, Brasil y Bolivia me llevan 3-4 horas. Bueno, acá tenemos la trompita. Es la parte de enfrente del auto, que va a ir aquí así. Y lo que nos quedan son las ruedas, ¿verdad? Las rueditas, no las traigo hechas, chicas, las vamos a hacer acá también. Las rueditas, miren, acá estoy reciclando unicel. Unicel de 1 centímetro de espesor en todas. Y le va a ir el molde. Vamos a ver dónde está el moldecito, se me ha extraviado. Les va a ir el moldecito de la rueda y les va a ir otra piecita más, que es el centro de la rueda. Para las ruedas de Sally, yo vi que la piecita del centro era en color gris y que las rueditas eran en color negro. Para forrar las rueditas, las pueden termoformar si quieren complicar o ver el acabado de una forma diferente. Como si no, miren, yo acá solamente las voy pegando al foamy color negro. Miren, foamy color negro. Y lo forro por los dos lados. Las 5 y 13 en la Argentina, ándele, ya vieron. Ay, que me encanta. Me encanta eso de que somos tan diferentes en muchas cosas en cada país. Porque cuando uno va de turista, todo eso se lo trae de experiencia. Me encanta. Lorena Herrera. En Argentina son las 5, sí, ¿verdad? Sandra Guevara, gracias por el sticker de corazoncitos. Yanie Citrón, saludos, hermoso proyecto, gracias, hermosa, bienvenida. Les saludamos desde Honduras, Centroamérica. Vivo en una ciudad costera. Pero no me inviten a marisco porque soy alérgica. Parezco de la capital, más bien. Es increíble. Mónica Rosario, felicidades, qué hermoso proyecto, impecable. Lluvia de bendiciones y éxito. Gracias, hermosa, bendiciones a cada una de ustedes que hacen posible los en vivos. Su compañía es muy valiosa, créanmelo. No lo sabemos todo, pero compartimos lo que vamos aprendiendo y mejorando. Y sobre todo, que podamos conocernos a través de las pantallas. Voy acá a recortar. Estoy trabajando en el forrado de las rueditas. Y no es nada complicado, solo es ir forrando de un lado o del otro.
de un lado, del otro y luego el centro. Saludos desde Andacollo, Cuarta Región, Coquimbo, María Janet Tapia. ¿Y eso dónde queda, hermosa? ¿En qué país? No creo visitarlas porque últimamente ya no me da... Me gusta viajar, pero ay, última vez me da yello los aviones, no sé por qué. Ahí les decía a las chicas que, por ejemplo, ir a España, quién sabe. Pero me decía mis Rosita Petra, tómate una pastilla para dormir y te viene. Ay, dije yo, buena idea, pero quién sabe, me despierto a mitad del océano, de los nervios. En Chile, ay, qué hermoso. Qué bueno tener las chicas, ay, están tan lejos, lo que cuesta llegar hasta allá, les voy a decir. Si se me hace eterno llegar de una ciudad a otra en mi país, no quiero saber, tanto aeropuerto para llegar hasta Chile, o hasta Perú, mejor se vienen todas y yo las recibo acá con todo el mar y la playa y todo por acá. Sí. ¿Qué estás esperando? No, mi Rosita. Todavía sigo pensando. El otro año, si Dios quiere. Mande, amor. Espérenme, chicas, que ya anda la princesa por ahí. Sabía que me había tardado en venir a preguntar a la puerta. Mande, ¿qué pasó? Tengo que enamorarla, para decirle, mira, voy a trabajar con las chicas en el en vivo, no vayas a estar molestando. La bañamos, le damos pepito, le puse su tele y me vine. Pero cuando se desespera, porque es que a ella le gusta jugar, pero a nadie le gusta jugar con ella. Y pues yo soy un poquito... payasa, digo yo, entonces por eso a ella le gusta jugar conmigo. Pero cuando tengo que trabajar, así no le paro bola. Y entonces cuando empieza, ay, que no me para bola, y no puedo jugar, y estoy aburrida. Algún día la voy a volver a enseñar, porque está re grandísima, Emma, créanme. Yo siempre vuelo a Estados Unidos, y yo tenía mucho miedo, ay, no. Me dice, le digo, tía, tengo una tía que va a Nueva York, y hace varias escalas, va. Entonces le digo yo, ay, no. Yo a usted si no la acompaño, le digo yo. Porque aquí que yo llegué allá se me ha ido todo. Y me dice, no, si eso es cuestión de que te relajes, dice. Le doy tanta turbulencia, pues nos caemos de ese avión. Ay, me dice, yo desde que sé que voy para allá me pega el estrés, pero yo me mentalizo de que voy a disfrutar y se me quita. Ay, le digo yo, pero yo ni con eso. Pero son experiencias, créanme que después que ya uno los supera, así no. Cuando yo empecé a dar en vivos, les contaba ayer, ¿verdad? Que el primer en vivo que hice en mi página, que se hackeó, la primera que hackearon, fue un video de una moto. Ese fue el primero. Y yo súper nerviosa, que cómo era eso, que si me estaban escuchando, si me miraba bien, nadie se conectaba. Y el único que me echaba porras era mi sobrino mayor. Que él estaba bien chiquitito para entonces, pero se sabía las redes sociales mejor que yo. Entonces él ya me dice, mira, di esto, no te pongas nerviosa, yo te voy a ayudar, y esto, ay, no fue, mi camarógrafo, y fue excelente. Esa fue mi primera experiencia en un en vivo. De ahí pues me han ido invitando, gracias a Dios he tenido, creo yo, ¿verdad?
que me ha ido los nervios en las transmisiones. Pero no, si yo nunca hubiera arriesgado, no me hubiera dado por vencida, no hubiera aprendido. Profe, la muestra bien el camión. ¿Quieren que les muestre? Sí, ya se los voy a mostrar. Denme 2 segunditos. Este es un tráiler, este es una grúa y este es un carrito deportivo. Y hasta donde recuerdo, Sally es un deportivo, pero es como más de lujo. Es un Porsche, algo así. Un Ferrari. Marujita, Marsol, saluditos. Miren, eso también son detalles que ustedes pueden agregarle a los proyectos. Imprimen las marcas de los carritos y se las colocan. Yo siempre decía que nunca me iba a subir a un avión, pero una emergencia con mi bebé tuve que hacerlo. Ay, me fui a los Estados Unidos. Ay, hermosa. Ni pensé en el miedo. Sí, ¿verdad? Ojalá su baby ya esté bien, hermosa. Ojalá que ya esté bien su baby. ¿De dónde soy? Soy de Honduras. Soy de Honduras, me llamo Gisela Zelaya, así me pueden encontrar en Facebook. Y soy la creadora de Artística C Tutoriales. Esa es mi página. Fátima Oliveira, está lindo, qué bueno. Ay, ¿qué costo tiene esos moldes? Está en preventa. Hoy tenemos miércoles. Hasta el domingo estará en $3. O 50 pesos mexicanos, o al cambio en su país los $3 por PayPal. Y con eso pueden adquirir los 4 modelos en preventa, ¿verdad? Ya luego pasará a su precio normal. Este es el dulcero del tráiler. Este es el dulcerito del tráiler, que va aquí así. Este es el dulcerito de la grúa, que va así. Y este es el de McQueen, que este va aquí así. Hermosos, qué bueno que les gustó. Miren, ya forré de color negro las rueditas. El centro va en color gris. Sacamos acá del molde al foamy cuatro rueditas. El foamy de color gris yo lo difumino en color negro. De preferencia en color negro, ¿verdad? Las ruedas de McQueen están hechas en color rojo y de hecho lleva la marca de la rueda, que es Liger. Esa es la marca de la rueda de McQueen. Y las de mate en gris, y miren de esta forma el diseño del centro. Sansasgari, mis, el costo por modelo. Por ahora está en completo. Lo estoy haciendo así completo porque me faltaba Sally. Le voy a dar estos días para preventa y ya luego completo. Porque sale mejor, miren. Por el tema de comisiones y esto, no me da decirles $1, por ejemplo. Porque entre lo que ustedes lo transfieren y lo puedo obtener en la cuenta y descargo la plata,
no quedaría nada. Entonces, mejor la habla completa, la promo y así. Porque debería de ser más bien $3 por molde. Al final la habla queda en $12. Imagínense. Para que ustedes más o menos vayan haciendo números. Por lo pronto así, mientras lo hacía, les decía yo, ¿verdad? Pero si ustedes quieren ganar 2 moldecitos, lleguemos a 400 compartidos. Y si aún así quieren un acceso al aula, entonces lleguemos a más de 600 compartidos y regalamos un pase al aula. De entre las personitas que se queden hasta el final, van a estar las ganadoras. Antes no, porque luego se van y ya qué, ¿verdad? Las que se estuvieron hasta el final, pues son las merecedoras con el sorteo. Ya tengo las piecitas. Voy a sacar acá, miren, con pintura negra. Las difumino. Compartido, muchísimas gracias. El modelo 3. El aula vale 3. Debería de ser 3 por modelo, pero lo tenemos todas, los 4 moldes por 3. Preventa hasta el domingo. Ya a partir del lunes 24 de abril ya pasaría a precio normal. Ahí está. Primero le difumina así y luego le hacen un detallito para que le haga el diseño del centro. Entonces, para no hacer el tema de que se está dañando el diseño, entonces yo pego a la rueda y ya que está ahí, entonces yo empiezo a diseñar. Miren, el rin de sal y no es mucho lo que hay que hacer. Miren, aquí así. Y luego toman el pincel en su revés y le colocan un puntito en el centro y listo. Miss, ¿y qué parte redonda se puede hacer con foamy? Miss, la parte redonda se puede hacer con foamy de 5 milímetros. ¿Qué parte? ¿Esta, la de la rueda? La verdad que todas las piezas, todas, hasta esta, ustedes la pueden hacer con un foamy de 5 milímetros. Esta la van apilando los foamys, van apilando foamy y ya logran este efecto y así. Entonces, ahí es cuestión de qué es lo que cuánto queremos trabajar. Algunas chicas en Costa Rica me decían, ay, pero es que acá se me hace muy difícil conseguir el unicel. Bueno, en otros lados lo venden muy caro. O en otros lados no hay las placas así completas. Entonces, por eso les daba la opción de que pueden apilar foamy. Las que conservamos cantidad de bolsas de foamy, podemos apilarlo. Y ya con eso podemos sacar el espesor que se ocupa en los proyectos. Tan bellos esos proyectos, ando tan alejada de esas actividades, pero volverlo a poder trabajar otra vez, dice, ay, para Seville, Malú. Sí, ya rato no la miramos, Malú, que se anda. ¿Dónde anda, Malú? ¿Dónde anda? Yo creo que en pandemia era la mayor oportunidad, ¿verdad? De que estuviéramos en los en vivos, que compartiéramos. Son muy pocas las artesanas que se han quedado en este emprendimiento de los en vivos y continuar con las páginas. Pero ahí vamos, ¿verdad? Acomodándonos para que siempre podamos estar apoyando, compartiendo con ustedes. Nidia,
QJ, bienvenida, qué bello para servir. Y los otros carritos ya están granados, grabados los videos. Sí, estos tres ya están, ya está Mate, ya está Trailer y ya está McQueen. Estos tres ya están, el único que me hacía falta era el de Sally. Es el último que me hace falta. Bueno, perfecto, ya estamos listas. Cuando vamos a montar acá, la unión, la pieza de la unión, déjenla para la parte de enfrente, donde ustedes van a colocar la trompa. Ah, no, en este caso no me funciona. Olvídenlo, vamos aquí así. Vamos a pegar a la base el tubito, pero no lo vamos a pegar en medio. No es en medio, porque entonces no nos quedaría muy de fuera la pieza de la trompa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a ubicar al ras del otro extremo, así. Miren, para que este espacio de aquí me sirva para colocar la pieza de frente. Antes de pegar esta pieza, vamos a difuminar la basecita, porque le veo color a todas las piezas, pero desentona a esta. No quería ponerle color, pero se necesita para que no se vea la diferencia. Entonces lo pueden hacer, antes de pegar lo pueden hacer. Enferma y trabajando fuera de mi casa, ya en otras ventas. Ah, excelente, Malú, pero anda activa. Hay que cuidar la salud. No, si les digo, antes solo transmitía en el taller, iba acumulando. Desde octubre del año pasado he sido invitada a expoferias y algunos proyectos de emprendimiento acá en mi ciudad. Entonces he ido bajando el inventario de mis proyectos de aquí del taller. He tenido que ir haciendo más o otros nuevos para poder tener y llevar, y me ha ido muy bien, gracias a Dios. Entonces, tal vez por eso me han visto también que he estado ausente en los en vivos. No como antes. Entonces, pero bueno, gracias a Dios que tenemos trabajo, ¿verdad? Gracias a Dios. Solo le di difuminado la parte de arriba, la parte de abajo y en la unión. Solo ahí. Para que esta parte de aquí quede como con que tiene luz. Pero la verdad, lo que es el tono natural del fondo. Mina, saludo, bienvenida. Y yo extraño al Fomi. Sí, Malú. No, no sé. Ya a veces digo, si yo empiezo a trabajar, voy a dejar el Fomi. Pero hoy, óiganme, si me pongo a pensar si realmente quiero renunciar a esto. Bueno, vamos a pegar acá la pieza de enfrente. Vamos a aplicar silicón. Se la pego a la base, ¿verdad? Porque no quiero que lo poquito que quedó de fuera tenga silicón. Entonces mejor se lo aplico a la base y ya que quede acá aseguradito. La carita de ella la vamos a ir armando acá. En el borde se pega las piezas. Miren. En el bordecito, entonces muy poquito. ¿Cuánto? 2 milímetros como mucho. O sea, es una nada. Miren. No es que queda corta la pieza. Ustedes tienen que acomodarla. Pero que no le cubra tanto la carita. Recuerden que le hemos hecho los ojitos,
las cejitas, entonces esos detalles se le tienen que notar. En la parte de acá abajo, va esta pieza, si se fijan va recto acá y acá va así como curviadito, entonces lo curviadito va hacia abajo. Igualmente solo a 2 o 3 milímetros del bordecito se pega. Esto es para que le quede estos excesos, y los excesos hacen que vaya como agrandando. Miren, resalta. ¿A qué distancia lo van a pegar aquí? A la de color blanco, miren. Ahí, entonces, como yo ya lo acomodé aquí, todo me queda, ¿eh? Todo quedó allí. Vamos a levantar aquí un poquito para que esto no se me vaya a deformar. Entonces quedó así. En la parte del tonoc, la que va aquí encima, lleva esta pieza. A esta nosotros le damos calor en la plancha. Me quedó muy grande, ¿no? No le quedó grande. Es que usted tiene que llevar la pieza a la plancha. La pieza en la plancha toma volumen. Toma volumen y a la vez ella reduce, esta pieza reduce en el calor. No la vayan a dejar tanto tiempo, porque la cosa no es que se quede miniatura. No, mis, usted tiene unas manos bendecidas. Gracias, María Angélica, para servirles. Nos motivan ustedes, chicas. Yo creo que el mismo sentir de la profe Katia. Si no se quedaran acá en la clase con nosotros, pues... les aseguro que no seguiríamos. Miren, le vamos a colocar la pieza en la plancha para que tome cierto volumen, y en lo que está tomando volumen también ella tiende a reducirse. No es mucho. Ya que está infladita, entonces esa es la que ustedes van a traer y le van a colocar acá. Sobre. Para que se le vea así. Ahí aquí. Le voy a dar un poquito más porque por estarla tocando la deformé. Le dan calor y déjenla en la mesa. Miren que ella solita vaya tomando. Que ella solita se enfríe para que no la vayan a deformar con los deditos. Lo mismo los ventanales. Cuando ya han tomado volumen, ustedes los retiran, miren, ya no quedan tan planos. El ventanal trasero. Mayra Yankee, ¿cómo está? Bienvenida. La boca. María Uribe, tenemos dinámica, hermosa. Los focos. Con gusto, si ganan los moldes, perfecto. Bueno, eso es todo. Voy a desconectar acá para no gastar luz. Entonces, ya está fría la pieza. Vamos a pegarla acá sobre nuestra pieza de enfrente. Le voy a dar también calor a la parte de nuestro bumper. El bumper va aquí enfrente. Le damos calor. Esperamos que se enfríe.
Ahora vamos a colocarle los focos. Y los focos lo lleva aquí encima, ¿ven? Cindy Rodríguez, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Los foquitos lo lleva aquí encima. Aquí lleva la marca del auto, la pueden imprimir y se la pega con sticker, puede ser también. Ahora me falta la parte del bumpercito, va aquí enfrente, pero hay que colocarle las ruedas primero. Entonces los focos, perdón, las ventanales, uno a cada lado. Ya estos tienen volumen y se ven bellísimos. Miss, ¿qué precio tiene para Colombia? Creo que son 13 o 14 mil. Creo que así pagó una chica ayer. Y así le salió. Es $3 al cambio, chicas. Al cambio que tengan en su país. Así. Por la parte de atrás le vamos a colocar este. El ventanal de la parte de atrás. Es que si me tienen paciencia van a ver los proyectos con los detalles. Porque no crean, hacer autos lleva tiempo. No solamente es crearlos, llevan tiempo. Vamos a colocarle las rueditas. La ruedita la van a colocar que le quede pegado en la base con la de la parte frontal. Entonces va pegado aquí. En este huequito que ustedes ven aquí de estas dos piezas, ahí va pegado. La unión trato de dejarla para la parte de abajo, para que no se note. Utilizo bastante el silicón líquido, perdón, el silicón caliente, pero si ustedes prefieren con silicón líquido o con su brujita o super glue, pega loca. Yo trabajo con lo que yo me acomodo, lo que yo encuentro por acá. Una rueda por un lado. Pueden no colocarle las de atrás si no quieren, solo las de enfrente. Pero como ya las hicimos las cuatro, entonces vamos a colocarle las otras dos. Y estas van aquí, miren, sin estorbarle a la ventana de atrás. Aquí deben considerar por lo menos de separación un dedito, miren. Un dedito de separación entre una ruedita y la otra. Entonces aquí de perfil y aquí de perfil. Como ya están las ruedas colocadas, entonces vamos a ponerle acá su bumper, que va en esta parte de aquí abajo. Y le ponemos aquí en medio lo que es su sonrisa.
miren. Puede ser en... Sí, tiene que ser ahí. Debería de ser ahí, ok. Porque es que estaba viendo... Recordé que lleva la marca del carrito. La marca del carrito la trae desde este espacio aquí hasta acá. Entonces tendrían que poner la boquita en donde está el bumper, para que les quede eso libre allí. Y si ustedes la quieren hacer así más baby, más nena, le pueden colocar un moñito. ¿Qué dicen si le colocamos un moñito? O nada más lo dejamos así. Me le faltan los retrovisores. Los espejos retrovisores me hacen falta, miren. ¿Cuándo no me va a hacer falta? ¿Cuándo es que no me va a hacer falta una pieza? Sí, un moñito, ajá. Sí, un moñito coquetón. ¿Qué dicen si se lo colocamos en rojo o en rosa? ¿En cuál les gustaría más? ¿En rojo o en rosa? ¿Un moñito en rojo o en rosa? Voten ahí. Para el retrovisor es esta pieza. La van a pegar por la parte plana al auto. La van a pegar aquí así. En rosa, en rojo, uno, va uno y uno. A ver, rosa o rojo. Vamos, cuéntenme, ¿en qué color lo quieren? Obvio, es azul, vamos a darle difuminado en rojo para que pegue con lo de los demás. Ah, excelente. Perfecto. Se queda en rojo entonces. Para que hagan juego con los colores de los otros personajes. Ay, se me cayó el trapito. Se fue a pasear el pedacito de tela. En rosa, en rosa, en rosa, en rosa. En rojo, tres y tres en rosa. Cuatro rojo, cuatro rosa. Compartido, gracias Helenita Mora. Pues dicen en rojo para que haga juego con los otros personajes. En blanco. Raquel, en blanco. ¿Cómo va a ser en blanco? Seguras que en blanco. Los retrovisores también le pueden dar calor en la plancha para que tome volumen. Como si no, así en plano también lo pueden pegar. ¿Qué tal? Ahí los retrovisores. Rojo. Ay, qué bueno, rojo, bueno. Vamos a hacerlo rojo entonces. Ahí le puse los retrovisores, ¿ven? Vamos a hacerle el moñito, lo vamos a hacer en foamy rojo. Voy a buscar acá. Foamy diamantado en rojo. Vamos a hacer un moñito con un cuadradito perfecto. Lo vamos a hacer, no tiene que ser tan grande, lo vamos a hacer de 4. Entonces sacan un cuadradito de 4x4. Este moñito está en los videos de mi canal de YouTube.
Lo he compartido en varios proyectos. Para las que no lo conocían, yo lo aprendí, me encantó y desde ahí me quedé con este moñito. Un cuadradito de 4x4. Entonces acá lo doblan a la mitad y luego a la mitad. Eso es para hacerle las marquitas y ustedes saber por dónde es que van a cortar. Van a cortar del extremo hacia adentro, sin tener que cruzar al otro lado. Ahí se está viendo, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo? Detallitos que enamoran, bienvenida, hermosa. Miren, entonces hacen esos cortecitos así. Hacen esos cortecitos así. Ahora lo que van a hacer es retirar, por ejemplo, esas pestañitas de este extremo. Me quedó así. Y de frente a él, lo que vamos a hacer es quitar un triángulo en el centro. Entonces la pieza queda así. Ahora lo que vamos a hacer es doblar los extremos de esta parte hacia adentro, así. Miren, ya me quedó la asita del moñito. Esta igual, que es lo que hago, aplicar silicón en cada extremo y doblo hacia la parte de enfrente. Entonces ya me va quedando el cuerpecito del moñito. Entonces me quedo así. Buenas tardes, saludos hasta Bolivia, Beatriz López. Entonces queda así. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, vamos a doblar, así lo estábamos trabajando, vamos a doblar estas piecitas hacia la parte de atrás. Y las vamos a pegar. Entonces me quedo así. Miren, las doblé, la teníamos así, ¿va? Entonces las doblé y me queda así. Si le doy vuelta, el moñito se va viendo así. Y esta tirita, entonces, aquí la voy a adelgazar un poquito con cuidado para que no se rompa. Y la voy a cruzar por en medio. ¿Por qué lo hiciste así, Gise? Porque el foamy es diamantado. Y yo quiero que todo lo diamantado quede en la primera, en la primer plano, en la primera vista. Entonces así. Miren. Este, recuerden, es un cuadradito de 4x4. Porque no quiero que se vea tan pesado, tan grandote, tan... O que me le quite mucho el bonito detalle acabado a otras de las piecitas. ¿Se podrá hacer un avión con esa técnica? Sí, yo ya tengo un avión hecho en la página. Tengo un aula de aviones, les voy a decir. Y así quedó Sally, ¿ves? Les voy a mostrar el avión. Yo tengo hecho un aula de aviones. Esta es la de aviones. Miren. Este proyecto es grande. Pero esta aula trae miniaturas también. ¿Ok? Trae aviones. Trae todo para que ustedes... los moldes, cómo se elaboró, las piezas, todo. Yo ya tengo una aula de aviones. Tengo de motos también. Los proyectos, ustedes los aprenden y los van haciendo en reducido. Este es una vela, miren. Es la misma tráiler, el mismo tráiler con otros detalles y es un vela. Un fofu vela para colocar sobre los pasteles. Y pueden hacer así a Sally, a McQueen, a la grúa, solo que en miniatura.
y ustedes lo van a ir elaborando. Con un bote. Ah, sí. Es que si ustedes saben hacer las técnicas de algo, solo lo van implementando en los proyectos. Claro que se puede hacer en un bote. Si pude hacer un carro, sé que puedo hacer un bote y hasta una moto. Trabaja espectacular para servirles, chicas. Entonces les voy mostrando. Este es el proyecto del día, un dulcerito Sally. Este es el proyecto McQueen. Este es McQueen. Acá tenemos a la grúa de mate y el tráiler. Son los personajes que más resaltan en la película. Son los personajes que lleva el aula. Estamos. Los cuatro proyectos los lleva. Ahora díganme cuántas personitas, perdón, cuántos compartidos nos hicimos para saber si vamos a sortear los moldes del proyecto del día, que es este, o a la vez de regalar los moldes, vamos a regalarles un pase al aula. ¿Se puede hacer la parte redonda con foamy? ¡Claro que sí! ¡Claro que por supuesto que sí! ¡Súper bello! ¡Dios la bendiga! ¡Para servirle, Nidia! ¡Yo, Armita! Todavía anda por ahí, Armita. ¡Qué bueno! Gracias por la compañía. ¿Cuántos compartidos nos hicimos? Cuéntenme. Gracias, Sandrita. Gracias, Marujita. $3.99 a uno, miren, a uno. Para llegar a 400. A ver quién hace ese compartido ahí rapidito para llegar al 400. A 405 ya llegamos. Ajá, nunca me fui. Ay, gracias. Gracias, Armita, por estar acá. 405, bueno. Recuerden, tienen que ser distribuidoras de contenido. Tienen que ser distribuidoras de contenido porque al mandar, al compartir, apoyamos la página para que la conozcan, para que se vengan, para que aprovechen los live, que le apoyamos en el maratón a la profe. Gracias, Armita, para servirle. Para servirle, gracias. Un honor que me acompañara de principio a fin. Muchísimas gracias. Entonces, por eso les pedíamos. Ahora, también las invitamos. Miss Katia, esta es su página, Katie Craft, las invitamos a que si ustedes no la siguen, también les regalen un me gusta, apoyemos una gran artesana. Nos dio la oportunidad de su plataforma para compartirles de nuestros proyectos. Entonces, nos apoyan a las artesanas cuando dan me gusta, dan seguir, están allí en los en vivos y comparten. ¿Me entienden? Entonces, allí. Karina Freire, saludo. Gracias, hermosa. Gracias, mis. Gracias, gracias, Nadia. Ah, sí, tengo una aula de moto. Solo que están en modo, ¿qué les digo? Guardadas. Y no tengo ni una aquí, pero tengo motos también, chicas. Entonces, si ustedes quieren seguirme, me llamo Artistic, miren, me llamo Gisela Zelaya y soy de Artistic Cell Tutoriales, así se encuentra en todas mis redes sociales. Gracias por acompañarme, gracias mis Lucila, Lucía, gracias, Naidis, gracias, gracias Marsha. El precio son $3 hasta el domingo, los cuatro moldes, luego pasa a $10. O al cambio según su país. Ahora va a estar a $3 hasta el domingo. Hasta el domingo 23 de abril. Y ya luego pasa a $10. De partir del 24 pasa a $10. O al cambio en su país. ¿Dónde se pueden ver las aulas? En mi página, Blanquita, Artística C Tutoriales. Te quedó bellísimo. Gracias, Miss Rosita Petra. Entonces, chicas, pueden ahí también apoyarnos si quieren. Acá las que no, nunca me han visto, me voy a, cambiar la cámara. Por acá estoy. Muchísimas gracias. Miren, estos son los proyectitos. Tal vez me regalan un,
un pantallazo por ahí para colocarlo en las redes. Y muchísimas gracias por la compañía. Vamos entonces a sortear. Comente, miren, van a comentar con el nombre del auto, que se llama Sally. Sally o Sully, S-U-L-L-Y. Manden eso en los comentarios, en su comentario. Yo voy a subir y bajar la pantalla. La persona que salga seleccionada, esa persona tiene que tener distribuidora de contenido. Sally, ajá, S-A-L-L-Y, S-U-L-L-Y, sí, como ustedes lo entiendan. Yo voy a subir y bajar la pantalla. Las dos personitas que salgan seleccionadas tienen que ser distribuidoras de contenido para que puedan ser ganadoras. Me hubiera gustado regalar un pase al aula, pero no llegamos a más de 400, no, ni a 500, entonces la vamos a dejar hasta ahí. Voy a anotar acá las personas que ganaron para luego contactarlas, o me escriben a mi inbox personal y les mando los moldes de Sally. Recuerden, son los moldes de Sally los que les voy a compartir. Solamente de Sally. Ok, vamos a la cuenta de 1, 2, 3 y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para arriba, para abajo y allí. Me salió... Ay. ¿Cómo es que se llamaba? Mari Coco PC. Y tiene distribuidora de contenido. Mari Coco PC y tiene distribuidora de contenido. Vamos para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Allí. Jen Martínez. Jen Martínez. Ya está. Ellas son las dos personas. Mari Coco PC y Jen Martínez. Son las ganadoras del molde de Sally. Felicidades, chicas. Felicidades, Mari Coco PC. Y felicidades, Jen Martínez. Muchísimas gracias a todo el resto de las chicas por haberme acompañado de principio a fin. Hemos terminado la clase. El proyecto era un dulcerito de colección de los personajes de McQueen. Era Sally. Y los demás videos también ya están. Muchísimas gracias, Miss Katia, por la oportunidad de compartir a las chicas acá en la página. Y pues nada, un abrazo a la distancia y las esperamos por allá. Saludos, chicas, un gusto haberlas conocido. Y gracias a las que siempre están con nosotros en las transmisiones. Cuídense. Chao, chao.